bien dice Richard ahí en comentarios. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Buenas, bienvenidos al comienzo de la segunda temporada de la Superliga Espectral. Segunda temporada con el Cork City, repetimos, por supuesto, la cuarta división. Porque somos los peores equipos del mundo, somos el peor equipo del mundo. Aunque bueno, poco a poco pues hemos ido mejorando. Hemos tenido una primera temporada de progresión, de mejorar un poco. Y en esa segunda, no sé a dónde vamos a llegar, la verdad. No sé si el objetivo es el ascenso, creo que queda un poco lejos todavía. Pero bueno, es una temporada para seguir progresando. Vamos a tener un presupuesto, creo, un poco más alto que la temporada anterior. Jugadores que han ido evolucionando durante la primera temporada y que ahora son mejores. Y otros que llegarán en este mercado de traspasos que tenemos ahora. Bienvenidos todos, gracias por acompañarme aquí un día más. Vamos a ver qué cositas tenemos para el día de hoy, ¿vale? Que son bastantes, va a ser yo creo un directo interesante. Comenzamos la temporada, fichajes, creo que alguna venta también habrá. De hecho ya ha habido jugadores que han salido, ¿no? Que ya estaban cerradas las ventas. Y os comento un poquito por encima, ¿vale? Para los que estáis ahora en el directo, no sé si lo repetiré más adelante cuando haya más gente. Pero bueno, voy a ir comentando, antes de comenzar con nosotros, con el Cork City y con todo eso. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Un pequeño repaso a ascensos, descensos, cambios que ha habido en las divisiones en esta temporada, ¿vale? En la primera temporada. Tenemos en la cuarta división, ¿vale? Porque ya sabéis que algunos playoffs creo que no se habían jugado todavía y todo eso. Así que vamos a hacer un repaso desde nuestra cuarta división hasta la primera. Vale. Vamos a mirar nuestra League 2, ¿vale? Que es la cuarta división de esta Superliga Espectral. Y aquí tenemos que la pasada temporada los tres últimos fuimos primera persona porque nosotros fuimos los últimos. Bueno, Niza, Rayados de Monterrey y nosotros en última posición, ¿vale? Ese fue el bottom three, los tres peores de la Superliga Espectral fuimos esos, ¿no? En este orden, Niza, Rayados de Monterrey y Cork City. Por arriba, ¿qué equipos consiguieron el ascenso? Sassuolo, Real Valladolid, Brujas y Cagliari. Son los cuatro equipos que han ascendido desde la cuarta división hasta la tercera. ¿Qué equipos han descendido? Lo han hecho cuatro equipos, que los vamos a ver a continuación, ya aquí en cuarta división. Tenemos al Hertha de Berlín, tenemos a la Sociedad Deportiva Eibar, tenemos al Newcastle United y tenemos al Aston Villa. Son los cuatro equipos que desde tercera división descienden y van a competir contra nosotros en esta cuarta temporada. En esta segunda temporada, en esta cuarta división. ¿Qué más ha habido? Pues vamos a irnos ya de la cuarta división directos a la tercera para ver los equipos que han cambiado de división en esa League One. Tenemos, como decía, bueno, los equipos que han ascendido, o sea, solo Valladolid, Brujas y Cagliari, ahora están en tercera porque han ascendido. Tenemos otros tres que han ascendido de tercera a segunda, Southampton, el Braga y River Plate. Y tenemos a los tres equipos que caen de segunda división, que son el Eintracht de Frankfurt, el Real Betis Balompié y el Crystal Palace. Vale, son los tres equipos que desde la segunda división caen a la tercera. Vámonos a la segunda. Segunda, donde van a estar los tres equipos que han ascendido, Southampton, Braga y River Plate. River Plate, el único equipo no europeo en las dos primeras divisiones. Único equipo no europeo en las dos primeras divisiones, River Plate. ¿Vale? Dejo ahí el dato. ¿Qué equipos han ascendido de segunda a primera? Ajax, Benfica y Valencia. Son los tres equipos que ascienden de segunda a primera división. ¿Qué tres equipos han caído? Lazio, Leicester City y Sevilla. Sorprendente para mí lo de Sevilla, ¿eh? Sorprendente para mí lo del Sevilla, pero bueno, ahí tenemos al Sevilla en segunda. Yo creo que uno de los claros candidatos a ganar la Liga y a subir a primera. Eso es lo que tenemos en segunda división. Y por último, en primera, pues como decía, descensos de Lazio, Leicester y Sevilla. Ascensos de Ajax, Benfica y Valencia. ¿Cómo quedó la clasificación en la primera temporada de la Superliga Espectral? Pues quedó con el Bayern en tercera posición, el Manchester City en segunda. Y para sorpresa de todos, el Real Madrid, campeón de la primera edición de la Superliga Central. Eso es lo que nos dejó la primera temporada, ¿vale? Con todo esto ya comentado, así un pequeño resumen, ¿vale? De todos los cambios de división, los peores, los mejores, todo dicho. Vamos, chicos, a comenzar esta segunda temporada con nuestro Cork City. Detalles, detalles importantes. El canterano mágico, el canterano por el que llevamos esperando mucho, mucho tiempo. Por fin ha cumplido 16 años, Seydou Ndao está ahí en el 11, lo vemos ya como central derecho. Por fin Seydou Ndao lo tendremos en el equipo, ya era hora, ya era hora. Potencial de Seydou Ndao. Joven promesa, es decir, podría ser hasta 90. Con el potencial dinámico, si el jugador va rindiendo bien, incluso va a subir ese potencial. ¿Qué es lo que tenemos en el 11 a día de hoy? Esto es más o menos lo que yo he formado, ¿vale? Un 11, con Buffon en portería,
Alo, Koulibaly en los carriles. Defensa de 3 para Endao, recién subido del filial y directo a 11. Pfeiffer, uno de los mejores defensas de la pasada temporada, y eso que empezó como centrocampista. Y Del Pino Mago. Esa en principio sería la línea de 3. En el medio tendríamos a Muloland, que ya lo subimos al final de la pasada temporada, con Nedelev. Bandas para González por un lado, Richardson por otro. Richardson, otro jugador del filial, que lo vamos a meter por ahí. En punta, sí lo jugamos aquí, Tuca. Ese no falla y todo el mundo sabía que iba a estar aquí. Esto es de momento lo que tenemos. ¿Hay alternativas? Sí, por supuesto, hay más jugadores. Está Clark en plantilla, O'Connor todavía no ha salido, o si es un jugador clave la pasada temporada. De momento parte como suplente, pero yo creo que va a ser un jugador muy importante. Garvin también titular gran parte de la temporada. Dykes un poco peor. Varegari también como revulsivo en algunos partidos estuvo realmente bien. Uba también dejó cositas. Slevin algún partido. Gannon, que creo que lo cedimos, vuelve ahora. Tiene algo de velocidad, quizá pueda ser un recurso útil. Esto es lo que tenemos. ¿Vale? Y a ver con esto qué podemos hacer. Chicos, muy contento con el canterano. 3 horitos después, ahora el canterano es un tronco. No. No, por favor, no metáis el gafe a nuestro Seidou Endao. 74 de ritmo, 78 de físico, 5 ya de pierna mala. Debería mejorar defensivamente, la verdad. Solo tiene 58 en defensa, pero atributos defensivos, a ver. 56 en entradas, cortito. ¿Qué más? Robo 64, ahí va un poco mejor. El tema anticipación, ¿eso dónde está? Bueno, intercepciones 56, anticipación 48. Tiene que mejorar, defensivamente todavía se ha ido vendado, tiene que mejorar, pero tiene muy buen potencial. Tiene potencial para ser de los mejores. Así que vamos a ver qué hacemos. Al menos que sea mejor que Alex Song. tiene un estilo así Alex Song, ¿eh? Que a ver, uno es además. Sí. Bueno, pues chicos, esto es lo que tenemos con el Core City. Vamos a lo importante, porque empieza una nueva temporada. Estamos en mercado. Por supuesto, es importante ver el presupuesto que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos 4 millones. Pues a ver, dentro de lo que cabe, está bien. Vamos a ver jugadores que han salido. Porque ha salido Bosin, ha salido Connor Davis, ha salido Unis Carbo, Ben Doyle y Peter McGrath. Vale, 5 jugadores han salido del equipo. Creo que entre todos no habrán dejado más de 2 millones. No creo que hayan dejado más de 2 millones. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y con esto, chicos, nos tenemos que apañar. Con esto, bueno, vamos a ver cómo va tirando el equipo, ¿no? Ya al final de la pasada temporada hubo brotes verdes. Hubo una victoria contra un Valladolid que ha acabado ascendiendo. Poco a poco, pues... pues oye, vamos haciendo lo que podemos. Hacemos lo que podemos, ¿no? Aquí del filial... mira, tenemos por ejemplo a Henry Carter. No tiene buen potencial, pero tiene ya sus 18 años. ¿Subiríais a este jugador para venderlo? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, creo que voy a subir a este jugador para venderlo. Porque no tiene buen potencial, 47 de media, lo voy a subir para venderlo. Los jugadores del filial te cuesta 25.000 ficharlos, pero todos vienen con más de 25.000 de valor, entonces... Le voy a sacar beneficio, aunque sea poco, pero algo de beneficio se le va a sacar a este jugador. Henry Carter, lo subimos al primer equipo, 150.000 de valor, ¿veis? Este jugador, si podemos, lo vamos a alargar. Pues ya está, tío. Pues ya está, perfecto. Un defensa mío en mi modo carrera ganó un balón de oro. Joder. Pues Seidou Endao va para el balón de oro, ¿eh? vamos a pensar que sí, que va para el balón de oro. Enhorabuena por el trabajo en la cantera. Bueno, ya hemos cumplido el objetivo de la cantera. Bien. El equipo está como está, ¿vale? Ya estáis viendo aquí lo que tenemos. Esto es lo que hay. Jugadores en venta. No sé si he puesto... la verdad que no sé si he puesto jugadores en venta. Mololan, por cierto, lo veis aquí. Demuestra gran potencial. No sé si ha perdido potencial, Mololan. Pues no sabría decir. Tenemos a... hay algo que no me gusta, Pfeiffer, que jugó bastante la pasada temporada, que yo creo que... a ver, dentro de que fuimos uno de los peores equipos, pues Pfeiffer no estuvo mal del todo y quizá podría haber subido un poquito de potencial, pero no ha llegado a ese mínimo de 81 de potencial. No sé si ha subido su potencial, pero si lo ha subido, no ha llegado a 81, porque sigue sin mostrar ningún tipo de mensaje. Muloland sí que tiene mínimo 81 de potencial.
Y después en DAO, como digo, toda una joven promesa. Y poco más. Por aquí, jugadores transferibles, ya veis. Harrington lo he puesto transferible. Slevin lo he puesto transferible. Bueno, O'Connor tiene ya el transfer request desde hace tiempo. Solicitó el transfer request. Aquí tenemos a Isaac Richardson, medio centro. MCO, segundo delantero. Jugador que ahora mismo lo hemos metido en banda derecha. Tenemos que probarlo, tenemos que ver cómo funciona este jugador ahí. Potencial de toda una joven promesa. Muy buena pinta, Isaac Richardson. Que... ¿por atributos? Pues no sé. ¿Por atributos qué me dice este jugador? Pues hombre, tiene buen pase. De ritmo va cortito, no tiene mal regate. Yo creo que es un jugador para jugar ahí en banda donde lo he puesto. Pero bueno, poco a poco iremos viendo su desarrollo. Uva tampoco ha... Bueno, Uva tiene 56 de media, todavía no sé si tiene potencial o no. Después Dolan también lo he puesto transferible. Entiendo que no tenía muy buena pinta. Rayleigh también lo he puesto transferible. Y por último este Carter que acabo de subir al primer equipo. La cosa es, chicos, vamos a fichar, ¿no? O a intentarlo al menos. Yo he hecho algún entrenamiento, por eso veis que empiezo en el día 2. Porque he hecho entrenamientos del día 1, del día 2. Ya sabéis, para el tema de la soltura y tal, que siempre ayuda. Y si vendes a González, es que González en esa posición en banda izquierda de repente empezó a ir mejor. Entonces vamos a dejarlo al menos un poco. Vamos a dejarlo al menos un poco a González, creo yo. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal, Yeritest? Grande Yeritest. Bueno, chicos, llegó vuestro momento, porque yo en este mercado la verdad es que estoy perdido. No sé qué encontrarme en este mercado, ¿no? ¿Qué puede haber aquí que mejore lo que tenemos aquí? ¿Nico Williams? ¿Este es el hermano de Iñaki? Uy, 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 ¿pero y esto? ¿Pero y esto? Pues, ¿qué ha pasado aquí, chicos? Uy, 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 ¿qué ha pasado aquí? Nico Williams, hermano de Iñaki, ha quedado libre. Ha quedado libre. Pero bueno, Nico, 79 de potencial. Max Thompson, mira, otro agente libre. El tema de buscar en agentes libres, mira, Yeritest, sé que siempre es una recomendación que me haces, pero aquí de repente me están saliendo jugadores que son libres en la red global de traspasos, y esto es mucho más cómodo que estar buscando, porque hay que hacer mil búsquedas diferentes. Y mira, me están apareciendo por aquí jugadores. Thompson tenía 75 de potencial. Klinger no, Klinger tiene 67. No me interesa. Unai Dufour. Dufour. Yo voy a ir buscando estos jugadores, 67 de potencial, no. Chust, hombre, Chust, sí. Chust, libre. No sé si recordáis a Chust, pero Chust creo que no quiso renovar con... que no quiso firmar conmigo. Y ahora se ha quedado libre. Sierslevin, 74 de potencial, también lo voy a meter en... Ah, este jugador estaba ya lista. Oye, 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 pues hay jugadores libres, ¿eh? Otra cosa es que quieran venir. Pero jugadores libres hay unos cuantos, ¿eh? 71 de potencial, Cavar. No es mucho, pero es libre. Kovic, que no Kovic. 71 de potencial, medio derecho. Vale, este lo teníamos ya en lista. Este no tiene pinta, Will Ricard. Alfie Lewis. Alfie Lewis me suena haberlo buscado también. Sí. De hecho, lo tenemos aquí ojeado. Potencial de Alfie Lewis. Alfie Lewis. ¿Es este de aquí? 70 de potencial. Bueno, sí, que se quede por ahí. Y por aquí más agentes libres. Yannick Touré. Vamos a buscar a Yannick Touré. Yannick Touré, 74 de potencial, jugador del Newcastle. Vamos a meter en lista, tenemos aquí a Sever Alcaín, a ver. Oye, pues hay bastante más jugadores libres de los que esperaba. 68 de potencial, este no me interesa tanto. Y Soiri, este creo que no lo quise fichar porque no. Soiri, 62 de potencial. Bueno, pues de repente, mira, aquí en la red global de traspasos nos hemos encontrado un montón de jugadores que podían venir al equipo, libres y tal. 7 fichajes libres, solo 7 de límite. Sí, estaría bien ponerse un límite.
Vale, estaría bien ponerse un límite. 7 jugadores, dice. ¿Cuántos hemos encontrado? ¿Cuántos hemos encontrado? A ver. A ver, pero en plan, jugadores interesantes. Hombre, jugadores interesantes. Sears Levin creo que es interesante. Chus también. Nico Williams. Thompson. Ahí van 4. Touré me parece interesante también. 5. 5. Soy Irina. Alfie Lewis. Ahí. Will Ricker. Tampoco. Goodrich. Mira, estos jugadores que están ahora mismo con equipo. Fuera. No me interesáis. No me interesáis. Tenéis equipo. Tenéis equipo. No quisisteis venir en su momento. No vais a venir ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, la Berry de Irlanda del Norte, con todo el cariño, con todo mi aprecio, pero no. Y después aquí, bueno, de aquí podríamos sacar unos cuantos. De aquí podríamos sacar unos cuantos, ¿vale? Centrales, importante traer centrales. Chust, la cantera de Madrid. La cantera de Real Madrid, este hay que traerlo. Hay música. Vale, hay música, gracias. Hay música, es que a ver, pasa una cosa. Pasa una cosa, y es que ahora para los directos, para los directos de Chiringuito, he puesto que a la S se quite el audio de escritorio, ¿veis? Le doy a la S, se quita el audio de escritorio. Entonces, claro, como estaba escribiendo antes, seguramente habré escrito alguna S y se ha quitado. Bueno, ¿qué posición hay que reforzar? Franco, mira, es que hay que reforzar todo, quitando el puesto delantero centro y el de portero, con Buffon y Waman y Tuca, el resto está abierto a mejoras. Pero mira, de aquí, Nico Williams, extremo, podríamos usarlo como revulsivo de Wamangituka, como jugador de banda, en lugar de González. ¿Qué más? Chus, como central, en la rotación, junto con Endao, Pfeiffer, diría que Chus mejor que Pfeiffer. Junto con Delfino Mago también. Sears Levin, puede jugar de lateral izquierdo, podríamos hacerle una reconversión a carrilero, no sé cómo va de ritmo. No es especialmente rápido, pero bueno. La velocidad se puede entrenar. La velocidad se puede entrenar. Después, ¿qué más? Cavar, para el centro del campo. Pues otra alternativa más. Kovic, en banda derecha. Velocidad de Kovic. 37 de aceleración, 69 de velocidad. Bueno, no es demasiado rápido, pero tiene buena aceleración. Bueno, por aquí hay alternativas. Lukov, este no lo he buscado. Este es portero. Este lo teníamos ya en lista. De la anterior temporada. 66 de potencial. Si vendo al portero suplente que tengo ahora mismo, podríamos hacerlo. Si buscas solo de edad de 18 a 21, salen todos los jóvenes y así acortas búsqueda y solo es una vez. Venga, vamos a hacer eso. Vamos a hacer una búsqueda de jugadores libres entre 18 y 21 años. ¿Vale? A ver qué encontramos. A ver con qué nos sorprende EA Sports. 18 a 21, jugadores libres. Vale, mira, para la portería, Altuve. Para la portería, Altuve. Centurión, 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 Centurión. Lo tengo ojeado ya a Centurión, ¿eh? Para la portería me vendría bien un sustituto de Buffon, porque Buffon tiene la edad que tiene. Y tengo intención de vender a Harrington, que no es demasiado bueno. Altuve, voy a buscar a Altuve y a Centurión. A ver cuál sería más interesante. Altuve 80. Altuve 80, Centurión 72. Vale, pues tenemos ahí esas dos opciones para el puesto de portero, ¿eh? Después hay aquí un tal Lorenz Beckemeyer. No tiene números demasiado buenos, ¿eh? Bueno, con Altuve 80 de potencial creo que estaría bien cubierto eso. Juan Cruz, Adán Garrido. Bueno, ¿qué jugadores han podido retirarse? Pregunta que os lanzo. ¿Qué jugadores han podido retirarse y pueden tener ya sus regens? Bueno, es que aquí, claro, es que aquí, ¿cómo hacemos, tío? Me pongo a mirar todos. Es que es una locura la cantidad de jugadores que hay. Y no sé cuál es bueno, cuál no es bueno. No tengo ni idea. Mira, este parece que tiene buenos números, Alejandro Gómez. A ver. Alejandro Gómez. Hay más jugadores de los que esperaba, ¿eh? 83 de potencial Alejandro Gómez, pero bueno. Chicos, si es el jugador que no viene, claro. Tenemos nuevo lateral izquierdo, ¿eh? 83 de potencial, Alejandro Gómez. No, no, pues igual hay que ponerse a mirar esto, ¿eh? Howard no.
Y de esto realmente, de los que son libres, tienen mala pinta. Si no son Regens, mala pinta. Uy, este tiene buenos números, ¿eh? ¿Quién eres? El Hatji Geye. ¿Quién eres? 69 de potencial. No. Parecía mejor, ¿eh? Parecía mejor por esos atributos, pero no. Carlos Niño Spinola. A ver, Spinola. Spinola nada. Elba. No es Elba Ginón. Que sé que a más de uno se le habrá ocurrido poner en los comentarios. Es Elba Fontaine. No, Dragpe. Vamos a hacer una búsqueda así rápida de todos los que están libres. 75 de potencial este, ¿eh? Lo metemos en lista, ¿eh? Lo metemos en lista porque tiene buena pinta. Mira, los que no tienen foto no lo voy a buscar. Paso. Y ahora leo el chat, ¿vale? A ver si me habéis dicho algunos jugadores que se hayan podido retirar. Chaminade. Bastantes jugadores hay, ¿eh? Bastantes jugadores. Celebi. Joder, Celebi es un Pokémon, tío. Celebi es mítico, ¿eh? Un poco singular. Bogarde 80 de potencial. No. Menairo Bogarde. Ex del Hoffenheim, 80 de potencial. Central, medio centro defensivo, lateral derecho. Ojo, ¿eh? Bogarde. ¿Velocidad? ¿Puedo ver velocidad? No es demasiado rápido. No, para carrilero no me valdría, pero para central sí. Para central en esa línea de 3 sí que me valdría. Pues muy buena pinta, ¿eh? Después Baró. No, Marc Baró nada. ¿Benítez qué? Benítez Alejandro. 77 de potencial en Málaga. Eso sí. Ahora iremos filtrando, ¿vale? Ahora iremos filtrando. Iremos viendo cómo hacemos. Porque son bastantes jugadores. Estamos encontrando bastantes jugadores con buen potencial. Pero vamos a ir. Otro con 80 de potencial. Geraldo. Ah, no. No, había otro Bahrami del Empoli, que ese sí tiene 80 de potencial. Bueno, quedan unos pocos. Venga, vamos a buscar estos pocos rápidamente, ¿vale? No quiero perder muchísimo tiempo con esto, aunque ya sé que lo estoy haciendo. Ryan Ashley, 77 de potencial. Ex del Everton. Tío, estamos encontrando jugadores que... Pues la verdad que no esperaba encontrar. Este último no lo voy a buscar, al Jouni. No creo yo que tenga muy buen potencial. Vale, por aquí, los centrocampistas. Pues también hay bastante. Creo que no están todos los jugadores que hay, ¿verdad? Creo que hay más jugadores de los que están apareciendo. Sí, creo que no están todos, ¿eh? No están todos. No estaban todos. Uf. Es que esto es una locura, tío. La cantidad de jugadores que hay aquí. Vale, vamos a parar un poquito. Vamos a parar un poquito porque, a ver, es que... Claro, yo me pensaba que había hecho la búsqueda de todos, pero no. Es que hay tantos jugadores que no salían. Ibra no se ha retirado. Arjen Robben sí, ¿no? Sí, Robben sí se ha retirado. Robben aparece como medio derecho en el Groningen, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Medio derecho en el Groningen? Por favor, confirmación en el chat. Confirmación en el chat, por favor. ¿Creisencio o Blab? Es este. Vale, juega en el Vitesse. No sé hasta qué punto ese jugador querrá venir. Es que Robben, claro, al no jugar en una de las... de las divisiones de la Superliga, difícil. Ribery, que está en la Fiorentina. Uf, la Fiorentina está en la Superliga. Pues no sé si la Fiorentina está en la Superliga. La Fiorentina. F de Fiorentina. No. Sí, está en tercera. Sí, la Fiorentina está en tercera división. Vale, pues. Vámonos a Inglaterra. En cualquiera de las divisiones. Medio izquierdo italiano. Máximo 21 años. No había puesto yo. De hecho, antes no había puesto holandés y había salido ya el Robben. Y he dicho italiano, no es italiano, es francés. Se me está yendo la cabeza. Italiano es la Fiorentina, pero Ribery es francés. Y tiene toda la pinta de ser este. Nicolás
Ousería. Ousería. Nicolás Ousería. Jugador de Club Atlético Osasuna, es el Rayán de Frank Ribery. Ka Dembélé, que es libre. Caramoco Dembélé. ¿De qué me suena Caramoco Dembélé, tío? Una noticia de este vídeo hace poco. ¿Eh? ¡Hombre! Juanje, a tope, tío. 5 meses ya, tío. Uf. Joder. Caramoco Dembélé está libre. Vamos a ver, ¿qué potencial tiene Caramoco Dembélé? Por cierto, estaba quitada la música. Si se quita la música, avísame, tío. 84 de potencial Caramoco Dembélé. Bueno. A ver, porque estoy viendo aquí mucho, ¿eh? Estoy viendo aquí mucho. No sé si deberíamos poner... A ver, pongo una encuesta. Pongo encuesta. A ver. Límite de fichajes libres. Opciones. No. Sí, 10. Sí, 7. Sí, 5. Sí, me parecen buenas opciones. Os pongo una encuesta, ¿vale? Y vais a ser vosotros los que decíais el límite de fichajes libres. Ahí lo tenéis. Malik Thiaw. A ver, veo que conocéis bastante mejor que yo este mercado. No, pero ese no está libre. No, sí. Si no está libre, olvídate, porque entre que pagamos traspaso y la ficha, es imposible. El mexicano, sí, el chaval este que jugó con el Mallorca, ¿cómo se llama? Que debutó, no sé si debutó contra el Madrid, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo se llama. ¿Escucháis golpes? Es que están dando golpes ahí en mi casa, no sé. Vale, ¿queréis que aumente el límite a 10? Vale, me parece bastante lógico que aumente el límite a 10, porque es que si no, con 7... No por nada, sino porque es que hay tantas posibilidades que, oye, si podemos fichar 10, vamos a fichar 10, ¿no? Pero sí que es verdad que habría que poner un límite. Eso sí, te pones a ver equipos reales. Joder, el Eibar es un equipo que ficha muchísimos jugadores libres, ¿eh? El Eibar ficha muchísimos libres. Caramoco llega a 100%. Sí, Caramoco llega a 100%. Bueno, a ver. Hemos ido viendo. Vamos al centro de traspasos y a ver. Vamos al centro de traspasos. No salgo lo bastante como para sugerir una oferta. Vale, creo que ahora mismo nos lo vamos a tomar con calma, ¿vale? Como no tenemos los valores de los jugadores, vamos a ir esperando un poco. Y ya está. Tema Riyens. ¿Se os ocurre algún otro jugador que pueda haberse retirado? Primer nivel. Robben Ribery. Ibrahimovic hemos visto que nos ha retirado. Voy a buscar jugadores cedibles, a ver qué nos ofrecen. ¿Cedibles en Inglaterra? Brobey, jugador que ha fichado por el Leipzig. Se ha hecho oficial que este jugador firma por el Leipzig, libre, próximo verano. 82 de potencial, cedible. Lo voy a añadir a lista, Cole Palmer. Christian Rivero, que no quiso venir cedido la pasada temporada. Claro, la cosa es esa, que Brobey está jugando en el Ajax. El Ajax está ahora mismo en primera división. Va a ser difícil que venga. A ver. Juan Miranda. Juan Miranda, tío. ¿Qué potencial tiene Juan Miranda? 80. Bueno, lo vamos a añadir a lista. Lo que pasa que es eso, que no les veo yo con mucho interés venir cedidos a cuarta división. Por aquí, mira, Batista Meyer. Paul Glatzel, tío. Decidme por favor que recordáis a Paul Glatzel. Por favor, decidme que recordáis a este jugador del año pasado. Sergio Santos, lateral derecho del Castilla. Hostia, Sergio Santos y Akimi. Los he tenido yo en los pilotos del estrecho el año pasado en Football Manager, ¿eh? Y jugadores importantes en primera división. Manu Hernando también lo he tenido.
Mano Hernando también. En Mecha también, que lo hemos visto por ahí. Bueno, cedidos. El tema de los cedidos es complicado. Porque los jugadores no quieren venir a mi equipo, básicamente. Es complicado por eso. ¿Qué me decís en el chat? No dejes ir a Dembélé, si avanzas te lo pueden quitar. Eso es verdad. Pepe, vamos a ver si se ha retirado Pepe. Qué grande es Pepe. Qué grande es Pepe. Qué grande es Pepe. Qué grande es Pepe que nos ha retirado. Para la próxima temporada, sí. Espero. Cristian Ferreira, modo carrera. Modo carrera no. Mediocentro 81 de potencial. Ya, pero el problema es el tema de los cedidos. Bueno, hemos visto bastantes jugadores. Vamos al centro de traspaso, venga. ¿Queréis fichajes? Vamos a hacer fichajes. Voy a hacer una cosa. Voy a llamar a mi hermano.